La actualidad del Club Deportivo Estepona. Iniciamos Deportes Cope Marbella con la actualidad rojilla del Club Deportivo Estepona, que se encuentra ante las dos últimas fechas en el calendario del Grupo Quinto de la Segunda Ref y tiene opciones matemáticas de poder alcanzar la quinta posición del playoff. De hecho, ya saben ustedes, la situación está muy apretada. El Club Deportivo Estepona ha convivido durante un gran número de jornadas, sobre todo en el calendario de ida, en puestos de playoff, y tras el bache en este 2023 se llegaron a alejar bastante de esa quinta posición, que ahora mismo queda a dos puntos, la ocupa la Gimnástica Segoviana, y al Club Deportivo Estepona le quedan por delante dos encuentros. La última salida, que llega este domingo a partir de las 12 del mediodía en el campo del Unión Adarve, y acto seguido la semana que viene reciben al segundo clasificado, al Atlético de Madrid B, en el Francisco Muñoz Pérez. El Club Deportivo Estepona debe ganar los dos partidos y esperar a los resultados del resto de rivales directos por esa quinta posición. Hoy queremos abordar la actualidad del Club Deportivo Estepona con uno de los delanteros. Es segoviano, procede del Club Deportivo Móstoles, donde anotó 16 goles la pasada temporada en el grupo primero de la Segunda Ref. Él es Álvaro Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Álvaro, llega la hora de la verdad ante un Unión Adarve que tú conoces bastante bien. De hecho, quiero recordar que fue la última victoria antes del bache, precisamente en el mes de enero, y tú marcaste el segundo tanto aquí en el Francisco Muñoz Pérez de penalti. De penalti hiciste también el empate ante el Club Deportivo Guadalajara este pasado domingo. Ante todo, ¿cómo están los ánimos? Bien, creemos que se puede, sabemos que tenemos que ganar los dos partidos para meter presión y ganando esos dos partidos puede pasar perfectamente. Oye Álvaro, lo que es el fútbol, en el mercado de enero han llegado fichajes muy interesantes, todos prácticamente desde la primera ref, todos esperábamos a partir de ahí un aumento de posibilidades, sin embargo, os ha tocado sufrir como nunca, ¿no? Bueno, esto es fútbol, las categorías están muy igualadas y la primera vuelta los partidos estaban igual de igualados y empezábamos como empezamos y sacamos muchos puntos y después de Navidad precisamente ganamos al Adarve y empezó el bache y los partidos estaban igual de igualados y caían del otro lado. ¿Qué esperas ahora del Unión Adarve de cara al encuentro de vuelta? Está justamente un puesto por debajo vuestra, con 43 puntos, oye, a 6 de la quinta posición y a 8 de los puestos de descenso, pues prácticamente que sin nada en juego, ¿no? Sí, a ver, prácticamente no tiene nada en juego. El otro día contra el Adarve tenían que ganar para optar a esa plaza de Copa del Rey. Es un club que, bueno, he jugado allí, que en mi barrio, que has dicho que era de Segovia, soy de allí y... Te ponen y como segoviano en los digitales, de ahí mi confusión. Ya, lo pusieron la primera vez y ahí se quedó y siempre lo digo, que soy de Madrid, además de eso, del barrio del Pilar. Y no, o sea, no tiene matemáticas, sí, reales, no tienen opciones, pero en esta categoría todos los jugadores, los equipos no jugamos mucho, te juegas tu futuro y compites todos los partidos, entonces va a ser un partido muy, muy complicado y que tenemos que ganar para seguir con opciones. Me imagino que tienes muy buen recuerdo de Álvaro Sánchez en el Unión Adarve, porque tu paso en dos campañas que estoy viendo aquí, tanto en el grupo séptimo de tercera, donde hiciste 27 goles, como la 18-19 en el grupo 1 de segunda ref, con 10 dianas, dos de tus mejores temporadas, ¿no?, a lo largo de tu carrera. Sí, tienes que revisar los datos. Este año metí 29 y ya había jugado... Vamos, vaya, te quieren quitar goles en todas las temporadas, ¿eh, Álvaro? Sí, una cosa de locos. La temporada fue muy buena en tercera, que fue cuando di el salto a segunda B. Y sí, vamos, es el equipo de... Está allí toda mi vida, desde pequeño, y he hecho buenas temporadas en categoría senior también. Claro que sí. Yo te cito lo que nos aparece, los digitales. Ya me gustaría poder llegar a una información más profunda, pero de una u otra forma, oye, pues seguro que vas a tener una gran acogida, tanto por parte del club como por parte de su afición, porque estamos hablando de un hombre que ha hecho muchos goles en momentos importantes de la entidad madrileña. Oye, Álvaro, ¿cuál es la clave para sacar los 6 puntos ante el Unión Adarve y ante el Atlético de Madrid B, que sabemos que va a ser un choque, bueno, pues muy complejo?
Bueno, la clave es seguir siendo nosotros lo que venimos haciendo estas últimas semanas, que estamos trabajando muy bien, sobre todo intentar volver a la portería cero, que es lo que nos da las victorias, que el otro día nos costó mucho el tener que remontar y sobre todo creer, ayudar al compañero y nosotros mismos y creo que vamos por el camino y que creemos en ello, que es muy importante y que lo vamos a sacar. No sé si te parece, sobre todo en el último encuentro, que quizás el ataque del Club Deportivo Estepona está siendo algo previsible. No sé si pensáis que estáis abusando mucho del centro lateral, porque se vio al Club Deportivo Guadalajara en la primera mitad relativamente cómodo a la hora de despejar, a la hora de sacar el balón jugado desde campo propio. Bueno, cada partido es diferente. En algunos te toca centrar más, en otros jugar por dentro. Y, a ver, bien es cierto, nosotros lo sabemos muy bien de ponernos por delante y que no nos hagan daño y que el otro equipo tenga el balón y centre todo lo que quiera y no nos haga gol, cuando en esta categoría, lo que te he dicho antes, está todo muy igualado y el equipo que se pone por delante tiene mucho ganado. Entonces esa es una de las claves, ponernos por delante el fin de semana para poder sacar los 3 puntos. El encuentro es el domingo a las 12, me imagino que viajáis el día antes, ¿no? Sí, el sábado después del entrenamiento vamos para Madrid. ¿Y cuál está siendo el mensaje, la charla de Manuel Ruano esta semana ante las dos últimas fechas en el calendario? Lo que te he dicho, que creamos en el trabajo que estamos haciendo, que bueno, durante la semana estamos preparando los partidos muy bien y la clave de estos partidos y del fútbol y eso es un vestuario unido y que los 11 que salgan al campo y los demás, bueno, y todo el equipo tenga la misma idea y se apoye, que vayamos a una. ¿Qué nos puedes contar del Unión Adarve? No sé si mantienes amigos en el vestuario, si has podido seguirlo a lo largo de esta temporada. Sí, ¿no? Que es un equipo que siempre se ha caracterizado por mucho empuje, mucho juego directo, lo que te he dicho de que cree en el de al lado y en la idea de juego todos a muerte y solo lo plasma y es un equipo súper competitivo. El año pasado hizo playoff, este año ha podido estar ahí hasta el final y que va a ser complicado ganar allí. Sin duda, y ojalá lo pueda hacer el Club Deportivo Estepona, que necesita esos 6 puntos para apurar sus opciones de playoff. Oye, no sé si ha llegado algún mensaje de la directiva, de Paco Mena, de Juan José Hidalgo, de Jacobo Maestre, en torno al objetivo que os habías marcado, entrar en playoff. Si no se consiguiera esto, ¿estaríamos hablando de un descalabro? ¿O tú crees que, tal y como se ha dado la temporada, la revolución que hubo en verano con ese cambio en la plantilla, los fichajes en enero, cambio de entrenador, todo esto ha afectado? A ver, me parece una palabra muy muy fuerte de descalabro, pero a ver, aquí somos ambiciosos y el objetivo está claro, que es jugar playoff. Lógicamente, según se hizo el equipo y antes de empezar la liga, todo el mundo hubiera firmado tener una temporada tranquilo, salvarse, pero desde el principio hemos empezado a ganar, nosotros mismos hemos sido ambiciosos. Incluso los partidos cuando tuvimos esta mala racha, que estábamos abajo, que ya hubo un momento que dijimos hay que ganar un partido para quitarse el lío de abajo, seguíamos mirando para arriba y el objetivo está claro y es meterse en playoff. Es que todo eso afecta bastante a la motivación, ¿no? Sabemos que se diseñó el equipo con ese objetivo, con el de luchar por el ascenso. Cuando os visteis ahí tan cerquita de los puestos de descenso, no sé yo, la motivación en la mente de los jugadores, ¿cómo se gestionó todo ello, no? Sí, va a ver, más que la motivación, digamos que el entorno daba por hecho que ibas a ganar el partido por clasificación, por lo que fuera. Desde el vestuario tampoco hemos tenido esa necesidad, la presión hemos tenido la que nos hemos querido meter nosotros, pero lo que te digo, que empatábamos, perdíamos un partido y seguíamos mirando, estamos a X punto de los de arriba. Y creo que esa ambición ha sido buena, que también es lo que nos ha hecho estar aquí y estar con opciones a falta de 2 jornadas. Oye, Álvaro, última salida en el calendario. ¿Esperáis público de Estepona que se traslade hasta allí, hasta el barrio del Pilar? No lo sabemos. Creo que el club no ha hecho excursión. No hay autobús, pero ya sabemos, en coche particular. Sabemos que nos apoyan muchísimo, que quedan aquí en los bares a ver los partidos y siempre notamos ese aliento
de la afición. Pues seguro que va a estar presente de una u otra forma la afición del Club Deportivo Estepona ante un partido clave para llegar a la última jornada con opciones de pelear esa quinta plaza. Por último, Álvaro, ¿estáis mirando el resto de rivales en cuanto a los partidos? Es decir, ¿vais a estar pendientes este fin de semana de lo que puede hacer el villanovense, de lo que puede hacer la Gimnástica? A ver, lógicamente al finalizar el partido si tú has ganado es el resultado que tienes que mirar, pero no nos sirve de nada mirar a los otros si no ganamos. Entonces nosotros tenemos que ganar y luego ver resultados. Eso sí, sabemos que con 6 de 6 lo podemos hacer perfectamente, tienen rivales complicados, bueno, igual que nosotros, entonces nosotros tenemos que ganar y mirar. Si no ganamos no nos sirve de nada mirar. Entonces es tontería estar pendiente de otros partidos cuando lo único tú que tienes que hacer es ganar. Y desde luego no hay mucha opción tampoco porque se juega todo en horario unificado, domingo a las 12 del mediodía. Oye, ¿estás de acuerdo con esta decisión de la federación ya la penúltima jornada? Sí, sí, lo hacen siempre y está bien para evitar equipos que no se jueguen nada, que aprieten, porque puedes descender por la mañana y jugar por la tarde. Yo recuerdo en Madrid en un tema de tercera que pasó porque no solo unificaban la última, a mí me parece bien. Pues decisión acertada por parte de la federación. Y ya saben ustedes, el villanovense recibe al Cerdaniola, se está jugando a la salvación. La Gimnástica segoviana va al campo del Guadalajara, ya lo hemos sufrido, ya lo hemos padecido este pasado domingo en el Francisco Muñoz Pérez. Muy difícil la victoria de ambos, la que tiene que llegar sí o sí es la del Club Deportivo Estepona en el campo del Adarve. Álvaro Sánchez, delantero rojillo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Deportes Cope. Toda la suerte del mundo para el final de Liga. Muchísimas gracias, lo conseguiremos y volveremos a hablar. Muy bien.